rapidito vamos a hacer unos pambazos. Aquí tengo 1 kilo de harina. Esos son pambazos para que los preparemos con mole, con chorizo, con lo que uno guste. Bueno, aquí está, 1 kilo de harina. Aquí tengo 18 gramos de sal. Aquí tengo 80 gramos de azúcar. Aquí tengo 50 gramos de levadura. Levadura en pasta. Y aquí tengo 100 gramos de manteca. Ahí está. Ahora aquí tengo 700 mililitros de agua. Vamos a ponérselos casi todos. Vamos a dejar tantito por si las dudas. Es agua tibia para que más rápido se nos crezca nuestro panecito. Van a ver que son muy fáciles los pambazos. Otro chorrito. Así le vamos a seguir dando unos 5 minutitos y ya les muestro. Ya casi está. Prácticamente ya está, ya estuvo. Ahí está. Sí cansa, ¿eh?
vamos a pesar. Yo los voy a hacer de 130 gramos. Ahí está, 130. Voy a poner de 260 para sacar dos. Lo vamos a pesar de 260, no salió 250. Aquí le vamos a robar un pedacito a cada uno para que dé 259. Bueno, ahí está. Guardamos nuestra poderosa basculita. Nos salieron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 pambacitos. Partimos a la mitad y boleamos. Ahí está. Se me ocurrió poner el celular arriba. Ojalá y se vea bien. Y ahorita los vamos a dejar reposar unos 15 minutitos. Y ahorita los hacemos. Como se dan cuenta, los pambazos son de los más fáciles. Ahí está. Harina encima generosamente y los vamos a cubrir con la misma bolsita de la harina. Ahí está. Entonces en unos 15 minutos nos vemos. Bueno, que ya reposaron 15 minutos. Tenemos una charola. Está limpia. Una charolita. Ahí está. Aquí vamos a poner un poco más de harina. Ahí está. Ahora lo que hacemos es ponemos harinita y paloteamos así y hace que los pongamos boca arriba o boca abajo, eso ya es al gusto. Vamos a poner la mitad con la cerrada para arriba y vamos a ver qué diferencia hay o si no hay ninguna. Ahí está. Thank you.
pues los vamos a poner con la cerrada para abajo. Vamos a hacer un chivito. Hacemos esto aquí, le jalamos las orejitas, se las jalamos aquí también, echamos el hilito en medio, agarramos y partimos así, lo torcemos, ponemos boca abajo así y ahí está. Entonces ahora vamos a dejar que repose otro rato, una media hora, y los vamos a hornear. Bueno, así quedaron, entonces nos vemos a ratito. Bueno, mis amigos, pues ya pasaron 35 minutos, ya están esponjaditos, entonces ya los voy a meter al horno. Está a 360 grados Fahrenheit, los horneamos a 180 grados centígrados, un espacio de 13 a 15 minutos. Bueno, va para el horno. Lleva, creo que ya está. Ahí está. Chulado. Vamos a partir uno. Está lindísimo. Pero así quedaron, ¿eh? Bueno, pues se quedaron.